volia convidar a tota la gent d'aquesta, de la nostra comunitat, que tots aquests dies que tenim que hi ha un pont, perquè realment hi ha divendres, dissabte i diumenge, dilluns i dimarts, nosaltres tenim competició tots els dies, i jo estic segur que qualsevol persona que li agradi el ball, que estigui realment involucrada en el ball o no, simplement que estigui involucrada en el món de l'art, perquè nosaltres sempre diem que el ball esportiu és un art, però també és un esport, i jo vull convidar tothom que trobi un momentet aquests 5 dies de nosaltres de competició, que vinguin aquí, que participin amb nosaltres, perquè realment que el Vià, a Mallorca, aquest dia és la capital del món del ball esportiu. Mi mujer i jo som dues persones involucrades en el món del turisme de tota la vida. També nosaltres empezamos a bailar i som practicantes de baile deportivo des de hace muchos años. Hicimos esta carrera como bailarines y después, bueno, considerábamos que Mallorca, así como a nivel mundial se celebran muchísimas competiciones importantísimas, nosotros creímos que, bueno, por dos razones, porque Mallorca tenía todos los ingredientes para realmente ser una capital, como es actualmente, importante dentro del mundo del baile deportivo, y además también, pues, lo que siempre hablamos en esta isla, ¿no?, que es intentar recoger un nuevo segmento del turismo, en este caso las parejas de baile deportivo, que viajan durante todo el año por todo el mundo para participar en competiciones de baile deportivo. Esto significa, pues, ingresos para nuestra comunidad, porque ellos vienen aquí, gastan en hoteles, gastan en restaurantes, hacen un ingreso muy importante para nuestra industria y en unos meses importantes, como es precisamente el mes de abril, que es temporada medio baja media, digamos, ¿no? Gabriel, ¿por qué en Calviá? ¿Por qué Calviá? Bueno, pues yo creo que Calviá es uno de los resorts turísticos más importantes que hay en esta isla, sin ninguna duda, ¿no? Calviá tiene esta sensibilidad de ser un poco protagonista precisamente de este intentar atraer precisamente lo que estamos comentando anteriormente, ¿no?, un nuevo segmento del mercado. Pues claro, aquí si nos basamos siempre en el turismo de sol y playa, siempre estamos hablando en esta isla de que tenemos que buscar turismo diversificado, un nuevo segmento del mercado turístico, y ahí lo tenéis. Esto es un nuevo segmento del mercado turístico. Llevamos 3 años ya trayendo todos estos mundiales de aquí a nuestra isla. Esto es diversificar precisamente el turismo. Mañana, pasado mañana, el lunes, el martes, ¿por qué la gente tiene que venir a este evento musical de baile? Bueno, nosotros consideramos, las personas que estamos involucradas en el baile deportivo, que esto es la mitad deporte y la mitad arte. Entonces yo realmente, de la parte artística, sobre todo las parejas ya de cierto nivel, hoy en esto, por ejemplo, estos días celebramos 2 campeonatos mundiales, pero es que han venido dos campeones actuales de mundiales que no participan, han venido a bailar. Y pareja realmente del top ranking a nivel mundial, o sea que estamos consiguiendo algo que es un poco inaudito, ¿no? O sea, que parejas que nos están jugando el mundial y que son campeones del mundo están viniendo estos días a bailar aquí con nosotros. Esto realmente para nosotros, para ser la tercera edición, es un éxito muy importante, porque claro, las competiciones de baile deportivo también se miden por el nivel de los participantes. Claro, si en la tercera edición ya tenemos campeones del mundo y parejas que están en el top 10 de las parejas del ranking mundial, la verdad es que es un honor para nosotros como organizadores, para Calviá y para Mallorca, o sea, esto es indudable. Usted que fue presidente de la Federación Balear de Baile, ¿qué significa esto para Mallorca, para Calviá, compita aquí en Calviá? Bueno, yo creo que realmente es un revulsivo, es decir, nosotros por ejemplo como bailarines, toda nuestra carrera como bailarines la hicimos en la península y en el extranjero, porque en esos momentos no había en esta isla competiciones internacionales de este nivel, ¿no? Entonces nosotros yo creo que es importantísimo para nuestra comunidad, ¿no?, que las parejas que viven en esta comunidad, que residen aquí, que se tienen que gastar mucho dinero para participar en competiciones en la península, y ya no digo salir al extranjero, nosotros durante estos días se lo damos aquí. No tienen que ir a ningún sitio, simplemente tienen que pagar un pequeño fee, que es el precio de la inscripción. Por ejemplo, ahora detrás de mí estáis viendo, creo que hay una docena de parejas mallorquinas que están bailando. Esto es una competición para el ranking mundial. Esto es impensable para las parejas de aquí. Entonces nosotros creo que estamos poniendo, no un granito, un granote, puedo decirlo de una manera, para contribuir al desarrollo de este deporte-arte en esta comunidad. Gabriel, estamos en plena crisis económica. ¿Nos puede facilitar someramente los precios, que son muy populares, según hemos podido ver, los precios de las entradas para este evento? Bueno, la verdad es que son muy económicos. Es decir, tenemos para el público general son 10 euros, 5 euros para los niños y las personas mayores de 65 años,
O sea, que realmente son precios muy módicos. Yo la verdad es que quiero recomendar a todo el mundo que venga y que lo vea, porque todos hemos visto películas como de Richard Gere y Baila conmigo y con Cheyenne, y hemos visto un poco lo que es el baile deportivo. Pero esto es como un partido de fútbol, no es lo mismo ver por la televisión que verlo en directo. Aquí lo estáis viendo en directo. Y es que no se puede comparar. Entonces yo quiero que las personas que viven en nuestra comunidad que vengan, porque por este precio tan módico pueden ver aquí, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Realmente esto es un súper espectáculo. Madrid-Barça en estos últimos días, Champions League. ¿Quién es la Champions League? ¿Quiénes son los cabeceras de esta competición? Quítenos algunos que nos tengamos que fijar. Están aquí en estos momentos, repito un poco, ¿no? Creo que están los 15-20 parejas que están situadas en el ranking mundial, que evidentemente se están jugando, pero claro, dentro del ranking mundial, dentro del top 10 están los top 3. Y esos top 3 son los tres primeros y los que se pelean entre ellos a ver cuál de los tres o cuál de los dos se lleva el campeonato. O sea, realmente mañana y pasado mañana los podiums son importantísimos, porque ya digo, son las mejores parejas del mundo que están bailando aquí, ¿eh? Y han venido de 29 países. O sea, tenemos de Japón, de China, de Australia, de Canadá. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de países que están bailando aquí. Gente que ha venido de lejísimos para venir aquí a bailar a Mallorca. Esto hace unos años era impensable. El año pasado ya tuvimos japoneses muchísimos, chinos, o sea, realmente australianos. O sea, no os podéis imaginar gente que viene aquí. O sea, esto es, no sé, es importantísimo que la gente venga, participe, lo vea, porque además, ya veis, la gente participa, porque animan sus parejas. Mañana ya lo vais a ver, o sea, por ejemplo, porque claro, vienen las parejas, pero vienen sus amigos, los entrenadores, participantes, familiares, y bueno, realmente es un espectáculo cuando vienen los campeonatos mundiales, ¿no? O sea, la gente anima, banderita. El año pasado fue espectacular. Todo el mundo viene con sus banderitas, supongo que se va a repetir este año. Vienen con sus banderitas, animan a sus países. La verdad es que es una maravilla. Y realmente, porque es cuando se celebra el desfile de banderas, que es un acto muy emotivo, ¿no? Es un acto muy emotivo porque, a ver, estamos mirando. Desfile de banderas mañana es a las 4. Yo recomiendo que también, si podéis venir de las... Bueno, todo el día hay competiciones, ¿no? Pero a las 4 es un acto muy emotivo porque, claro, las parejas desfilan detrás de las banderas, es cuando el público está más entusiasmado. O sea, realmente es todo un espectáculo. Además, no solamente está el desfile de banderas, hay un juramento. Hay dos juramentos. Un juramento por parte de los jueces y un juramento por parte de los bailarines. Juramentos de jueces, donde ellos manifiestan, prometen, de que van a juzgar con imparcialidad. Y los bailarines lo que dicen es que van a bailar libres de sustancias que no son permitidas para los deportistas, ¿no? Y ellos hacen sus juramentos. Además, también hay cuatro personas que lo que hacen es ondear la bandera de la Federación Mundial de Baile Deportivo. Mañana tenemos aquí al presidente de la Federación Mundial de Baile Deportivo, que va a estar estos días con nosotros, que yo desde aquí se lo quiero agradecer también este año que haya estado con nosotros. O sea, que realmente, ya veis, o sea, da mucho de sí este fin de semana hasta el martes. La verdad es que da mucho de sí. Bueno, yo diría que creo que hay unas 30 personas que nos están ayudando en la organización. ¿El Ayuntamiento de Calviá cómo colabora? Ellos nos dan un soporte logístico en cuanto al pabellón, en cuanto a, no sé, muchísimas cosas que no, y también evidentemente un apoyo económico. Sin lo cual, quiero decir que sin este apoyo esto no sería posible, porque evidentemente tenéis que tener en cuenta, y claro, como he dicho antes, nosotros como organizadores, o sea, la mayoría de este tipo de campeonatos no generan ningún margen, digamos, para la organización. O sea, realmente, y repito una vez más, nuestro interés con mi mujer era simplemente mostrar a esta comunidad, traer a esta comunidad este tipo de turismo, que realmente, repito, nosotros, por ejemplo, de la ATP nos hicieron hacer una colaboración, y fue una opción muy alta, de muchos miles de euros que se ingresan durante 5 días. Muchísimo dinero que se está ingresando aquí. Hoteles, alquiler de coches, restaurantes, o sea, no os podéis imaginar. Ahora no es el momento de dar cifras, pero son cifras realmente que esa aportación que nos hace Tendengas es realmente, se multiplica por 1000 con el ingreso que después genera la comunidad en todo lo que es la industria turística, ¿no? A nosotros el hecho de que esta institución crean este proyecto por segundo año consecutivo, que crean en el proyecto, que estén involucrados en él, para nosotros esto es mucho más importante que todo lo demás. O sea, porque realmente, repito una vez más, creo que lo he dicho antes, ¿no? Esta sensibilidad que tiene este ayuntamiento, la verdad es que es muy importante. Yo sé que hay circunstancias hoy en día económicas y todo el mundo está pasando apuros, pero realmente yo creo que el Ayuntamiento de Calviá ha dado un paso adelante y sigue creyendo en este proyecto, y por eso nos siguen apoyando. Y esperamos
que por muchos años también nos apoyan, ¿no? Esta es nuestra ilusión y entiendo, y por las, bueno, por las reuniones que tenemos con ellos, o sea, yo creo que ellos también ven que esto es un beneficio importante para lo que es del municipio de Calvo. Sí, yo le comentaba, o sea, yo seguro que mucha gente el lunes hace puente, o sea, hoy hemos empezado las competiciones, mañana pasado, lunes el martes, tenemos muchísimas competiciones, seguro que todo el mundo que ahora me estará viendo va a encontrar un momentito para venir aquí y estar con nosotros y participar de este, realmente, de este evento que realmente, en fin, yo creo que lo estáis conmemorando dos horas, es una maravilla y es algo único y repito una vez más, somos la capital del mundo baile deportivo estos días aquí en Calvià, Mallorca. Tonight, oh, oh.